¿Cómo están ustedes en esta hermosa mañana de la ciudad de Ibagué, señores? Bueno, hace algunos días le montamos el top speed de la Dominar 400 de nuestro amigo Kaibi Motors de acá de la ciudad de Ibagué, donde marcaba 196 kilómetros por hora. Y como siempre, pues mucha gente dice que es fake, que es falso, que el tablero que está, no sé. Pues hoy pues no tengo celular ni cámara con GPS, pero sí tengo unos amigos con otras motos, como esta R3 y esta 390. Así que vamos a probar hoy en fondo, velocidad fondo, a nuestra Dominar. A ver qué cara hace, pues si en realidad saca los 196, si le puede ganar. La Duke 390 está stock. La R3 tiene algunas modificaciones y es una moto bastante rápida. Ya lo vamos a ver el día de hoy. Aparte de eso, tenemos una sorpresa. Tenemos a un súper invitado que vino directamente desde la ciudad de Bogotá y viene a darse cuenta, a mirar, a ver, para que después no digan que es que aquí hacemos todo y lo arreglamos. Así que, Julián Borja, bienvenido. Muchas mi hermano, gracias. Bienvenido a la ciudad de Ibagué. Y él va a ser el testigo, el veedor, la persona que se va a dar cuenta de que sí o no es verdad. Entonces, Julián, bienvenido a Ibagué. Muchas gracias por esa calurosa bienvenida de estar aquí en tu canal. Bueno, de pronto no sé cuándo salga este video, si sale primero el de la NKE o este. Sí, sí. Entonces, pues, he visto el video del top speed de la Dominar y me estabas contando que mucha gente cree que no es real. Que es fake. Sí, entonces fake. Quiero ser testigo y grabar, digamos, como el detrás de cámaras. El detrás de cámara. Y ver qué tal. Y bueno, al final, Julián nos va a decir, sí, marica, era verdad. O va a decir, no, marica, todo es un montaje. Esos manes en Ibagué, mejor dicho, tienen ahí un montaje para solamente buscar visitas. Entonces, señores, aquí vamos a correr, vamos a ver. Yo también quiero ver cómo se comporta la Dominar últimamente con esas modificaciones contra estas motos que son muy veloces, que ustedes ya por lo menos saben, que es la Duke 390. Si la Dominar gana hoy, no, pues yo me iría impresionado, la verdad. Exacto. Sí. Entonces, pues nada, muchachos, aquí con la compañía de Julián y su NKD Superbala, que es la más bala de Colombia, nos vamos a ir a ver el pique entre la Dominar modificada más rápida de Colombia, una R3 modificada y una 390 stock. Pues vamos. Entonces, allá. Vamos por ello, muchachos, vamos por ello. Listo. Yeah.
La llave de la moto roja. Bueno, gente, y como lo vieron, yo se los dije, si ya no creen, si ya dudan, bueno, la verdad ya no sé qué más hacer con ese man de la Dominar, que este me tiene hasta acá, vea, me tocó traerle hasta un otro youtuber de Bogotá para que se diera cuenta, para que viera que en realidad esa moto sí camina. Para los que piensan que la Dominar es lo más lento, que la nevera, que la lavadora, pues marica, esta lavadora es la lavadora supersónica, bueno, no sé. Entonces, Julián, ¿cómo vio ahí la Dominar de nuestro amigo Carlos? Y la verdad, o sea, denos por favor su perspectiva, mi opinión. Bueno, la opinión. Yo estaba desde el punto de la salida, lo que yo alcancé a percibir es que pues Churro salió un poquito mal, o sea, sí, salió tarde, pero ya después vi que ya iba ya adelante. No sé, al final... Contra entonces, las 390, ¿no? Que al final fueron dos 390, que al último se unió nuestro amigo Juan Pablo, y la R3... que fue piloteada por otro piloto muy liviano y muy bueno, que es nuestro amigo Brandon, y la Dominar, pues yo no sé qué más hacer, marica, traer un Dino, no sé, bueno, no sé, ¿qué más le podemos probar a esa moto? Traer aquí a Cristiano Espina, que la pruebe. Si Cristiano Espina quiere venir también, pues bienvenido a Ibagué, así como Juliana, aquí estamos a bienvenidos. Si Cristiano Espina viene, lo esperamos aquí con los brazos abiertos. Ahí lo vieron, muchachos, para los incrédulos, para los escépticos, para los que todavía no creen, Dominar contra R3 y Duke 390. Les repito, las Duques están en stock. La R3 sí tiene unos pequeños arreglos de exhausto, filtro, bujías y otras cositas pues muy, muy sencillas, pero sí, no está totalmente stock. Entonces, nada, señores, nuevamente agradecemos a nuestro amigo Julián Borja por venir, por su buena energía. Estuvo muy emocionante, al final estuvo candente, estuvo muy chévere. Sí, sí. Pero la pasamos rico, delicioso. La pasamos muy bacano acá en Ibagué, pues bueno, esa es la energía, nos encantan las motos, nos encanta correr. Desafortunadamente no tenemos un escenario, nos toca correr allá donde corrimos. Nuevamente saludamos a nuestro amigo Felipe de Proyecto Estudio, que pues nos colaboró con tomas aéreas que pues, están brutales. Y nada, Julián, muchísimas gracias por venir a acompañarnos, por compartir con nosotros. Y esperamos ir allá, como te dije en el video anterior, ir a Bogotá y participar y compartir. Sí, allá nos esperamos, allá nos veremos si Dios permite más adelante. Podemos llevar la Dominar a Bogotá, ¿no? Sí. Le dijimos el otro día a Erickson, ¿no? Sí, yo le escribí ahí personal al WhatsApp de Erickson y me dejó en visto. sin comentarios. Corte. Entonces, nada, muchachos. Nuevamente, agradecimiento a todas las personas que participaron, los pilotos, a Julián, al muchacho del dron, a todos a ustedes, gracias por vernos.
En Ibagué, recuerde que estamos a la orden para lo que necesiten. Si alguien quiere ir a correr o algo así, alguien a retar a esa Dominar o a los muchachos, con muchísimo gusto. Aquí están las puertas abiertas. Están las puertas abiertas, ya se dio cuenta Julián. Que igual la moto de Julián cuando corrió, ganó. La moto de Julián ganó y pues bueno, aparte de eso, pues la pasamos muy bacano. Y nuevamente, pues nada, los esperamos, les mandamos un saludo. Suscríbanse acá a las redes sociales de mi amigo Julián Borja, al canal de YouTube, a Instagram, a Facebook, a TikTok. Igual a mis redes. Y nada, les mandamos un saludo, Juliana. ¿Algo más por agregar? No, ya todo está dicho. Un abrazo a todos, muchachos. Un saludo. Suscríbanse, ya saben. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.